Estamos viendo que son bosques nativos que se queman, pero también se están quemando casas, ya han pasado las interfaces, bueno, se han quemado campos de productores también, digamos, se está quemando como viene ocurriendo ya hace muchos años y no logramos darle una solución de prevención al problema. Nosotros venimos trabajando en esto, sobre todo para realizar un buen diagnóstico de cuáles son las zonas que se queman más frecuentemente. Venimos haciendo un trabajo en conjunto con especialistas en imágenes satelitales para diagnosticar los últimos años cuáles son las zonas que se han quemado con mayor frecuencia y poder lograr alguna prevención a esta problemática que se repite año a año. Nadie quiere hablar del tema. Nosotros lo que decimos es que originalmente, cuando se hizo la Ley de Ordenamiento Territorial, la 98-14, al momento de la pintura del mapa, de definir cuáles eran las zonas rojas, amarillas y verdes, no se hizo en coherencia con las otras provincias, que era uno de los criterios que se debían utilizar a la hora de pintar el mapa, y esto generó problemas y está generando diversos problemas de desarrollo social. Y dentro de los problemas que genera es falta de prevención de incendios. ¿Por qué? Porque se acumuló un montón de material combustible que cada vez que se prende una chispa es imposible de parar. Nosotros, para que vos te dé una idea, teníamos problemas hasta el momento de que hacíamos limpieza de picadas perimetrales, que hoy en día, gracias a Dios, gracias al diálogo de la rural y de distintas rurales con la Secretaría de Ambiente y con el gobierno de la provincia, hemos logrado que nos permitan limpiar las picadas perimetrales, cosa que es fundamental. Pero eso se puede hacer en campos que tienen algún tipo de desarrollo. Los campos que están totalmente cerrados y que no producen absolutamente nada, limpiar una picada es algo bastante caro y el productor tiene que tener algún rédito económico para poder hacerlo. Si no, lo que ocurre es que esa picada queda cerrada, es material combustible, cuando viene un fuego lo que hace es agarrar más energía en esos lugares y después es imposible de parar. Por eso llega a las interfaces, llega a las casas, llega a los campos de otros productores vecinos. Nos cuesta llegar a la Secretaría de Ambiente, nos cuesta que nos escuchen, nos cuesta tener un diálogo fluido con ellos, que entiendan que la problemática no solo es de los productores, sino que también hay que hacer responsable de esta problemática a la Secretaría de Ambiente, porque lo que se está prendiendo fuego es el ambiente de todos los cordobeses. Entonces, bueno, no ha sido sencillo, hemos tenido algunas reuniones en las cuales hemos dialogado y hemos tratado de llegar a consenso, pero siempre nos trabamos en el mismo punto, que es el mapa de ordenamiento territorial. Y lo que queremos es ver de proteger al ambiente a través de la ganadería, que se coma la pastura y el combustible y que tengamos árboles y que tengamos mantenimiento de nuestro ambiente y de nuestro bosque, pero con animales adentro y que de esa forma lo podamos proteger de mejor manera.